El Economista Televisión. La cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea comenzó en Malta con críticas al presidente estadounidense Donald Trump. El mandatario francés, François Hollande, señaló como inaceptable la presión de Donald Trump hacia Europa. C'est très important. L'immigration, la question des réfugiés, ou même notre avenir économique. Ce qui se joue, c'est le destin même de l'Union européenne. Il ne peut pas être accepté qu'il y ait, à travers un certain nombre de déclarations du président des États-Unis, une pression sur ce que doit être l'Europe ou ce qu'elle ne doit plus être. Dirigentes europeos como el primer ministro de Luxemburgo, Javier Bettel, y el canciller austríaco Christian Kern sostuvieron que los aspectos políticos de Donald Trump son preocupantes y problemáticos. La canciller alemana, Angela Merkel, también se presentó a la cumbre de Malta 2017 y defendió la necesidad de aclarar el papel de Europa en el mundo para luego poder ocuparse de las relaciones transatlánticas de mejor manera. La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini, sostuvo que divergir en posiciones es algo normal entre amigos. We have clear priorities, and I'm sure that we will have very pragmatic conversations on where we can work together to achieve our common results, or where we might differ. Differing in positions is something normal among friends. Our way is cooperation and partnership. We do not believe in walls. El Economista Televisión.